El líder político mexicano Andrés Manuel López Obrador ha viajado a París, donde ha mantenido diferentes encuentros con el objeto de explicar el proyecto que el Movimiento para la Regeneración Nacional propone a la sociedad mexicana. Combatir la corrupción y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Ese es el inicio del gobierno. Y desde luego, en los dos casos, gobernar con el ejemplo. Y la otra decisión se va a buscar darle independencia al Poder Judicial para que con esa independencia los jueces, magistrados, ministros puedan combatir, erradicar la corrupción y la impunidad. Que México deje de ser un país de corrupción y de impunidad. López Obrador ha denunciado en París el desmantelamiento del Estado del Bienestar y defendido la transformación no violenta de México, tanto por la vía electoral como por la vía de la desobediencia civil pacífica. No debe de buscarse el cambio, la transformación por la vía de la confrontación. Hay que ir al cambio por la vía de la concordia. Hay que hacer el cambio de manera pacífica. Y sí se puede. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia, de no caer en la trampa de la provocación. Su mensaje ha encontrado eco entre la numerosa colonia mexicana en Francia, país donde se ha constituido una sección del partido Morena. Nuestro papel principal es formar vínculos con grupos de izquierda que están aquí en Francia, y es lo mismo para los otros comités en distintos países, y también concientizar a la sociedad mexicana que está instalada en Francia sobre la importancia de implicarse en política, de preocuparse por lo que sucede en el país. La visita de López Obrador, que será candidato a la presidencia mexicana en 2018, ha querido ser social y humanista y contrasta con la del presidente Peña Nieto el pasado julio, cuando fue invitado del presidente François Hollande. Andrés Manuel López Obrador sí ha mostrado convencido que la sociedad mexicana está preparada para un verdadero cambio político. Y lo está porque ya no soporta ni la corrupción, ni los crímenes, ni la violencia de la que es objeto. Juan José Dorado, Hispan TV, París.